Tal día como hoy, 22 de agosto, pero de 1962, un grupo armado disparó hasta 231 balas contra el coche del presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle. ¿Quién mata a alguien es un asesino o un homicida? Asesino es una palabra muy curiosa. Viene del árabe hashashin o algo así. Y significa adicto al cáñamo indio. O sea, a la planta llamada María, que no quiero decir el nombre para que no me desmoneticen el vídeo. Homicida viene del latín homicida, formado por homo, hombre, caedere, cortar, matar, y el sufijo a, el que hace la acción. De esta terminación tenemos palabras como fungicida, insecticida o espermicida, que son cosas que matan a la primera parte de cada palabra. Entonces, homicida es quien mata a un hombre, en sentido genérico, a una persona. Asesino es quien mata a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Es decir, asesino es quien ha planeado matar a alguien. Si escribes un comentario negativo en este vídeo, me enfado y te mato, soy un asesino. Pero si este vídeo es tan malo que te provoca la muerte, soy un homicida. Por cierto, en el grupo armado que atentó contra De Gaulle no hubo ningún asesino ni homicida, ya que milagrosamente no murió nadie. Bueno, al final ejecutaron al líder del grupo que intentó matar a De Gaulle. ¿La pena de muerte es un tipo de asesinato?